Hola dears, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy te traigo una vez más la última información de nuestro gran ídolo kazajo Dimash Kudaibergen. Dimash se estuvo presentando en el Palacio del Eliseo en París, Francia. El presidente de la República de Kazajistán, Kassym Jomart Tokayev, realizó una visita de Estado a la República Francesa los días 4 y 5 de noviembre. Lo acompañó en París una delegación de Kazajistán integrada por destacados representantes de los sectores diplomáticos, empresarial, científico, cultural y deportivo. El 5 de noviembre, el Palacio del Eliseo acogió una recepción de Estado en nombre del presidente francés Emmanuel Macron. El evento reunió a miembros del gobierno francés, destacados políticos, líderes empresariales, científicos, diplomáticos y personalidades culturales y deportivas de ambos países. Dimash estuvo asistiendo a la velada y a la petición del distinguido público interpretó dos piezas de su repertorio, la icónica canción francesa SOS y la canción folclórica tradicional kazaja Dai Di Dao. La compositora, poeta, cantante y ex primera dama de Francia, Carla Bruni, expresó su gratitud a Dimash en Instagram compartiendo un clip de su actuación con sus seguidores. Qué suerte haber tenido el privilegio de escuchar anoche al maravilloso cantante kazajo Dimash Kudaibergen. Algunas voces nos llevan a otro lugar, lejos de esta tierra, a dos pasos del cielo. Gracias por existir, Dimash. Gracias por tu inmenso talento, por tu absoluta gracia, por tu extraordinaria voz, por tu sencillez y tu amabilidad. También los campeones destacados de los Juegos Olímpicos en París aprovecharon para tomarse fotografías con nuestro gran ídolo kazajo. Y por último, dears, también en Instagram se estuvo compartiendo una pequeña entrevista que se le hizo a Dimash y bueno, aquí te traigo lo que dijo. Estamos profundamente impresionados por la hospitalidad del pueblo francés. Muchas gracias. Espero que la cooperación, el entendimiento mutuo y la amistad entre nuestros dos países sigan creciendo y fortaleciéndose. La cultura francesa es famosa en todo el mundo. Luc Plamondon, Hugo, el autor de Notre Dame de París. He compartido escenario con la talentosa cantante Lara Fabian varias veces y me siento muy, muy a gusto aquí. Muy bien, dears, pues ahora están al día con la última información de Dimash, una invitación muy importante que lo hace seguir expandiéndose no solo de manera artística, sino en relaciones políticas. Si te gustó el video, no olvides dejar tu comentario, dejar tu like y compartir esta información con más dears. Bueno, de mi parte ha sido todo. Les mando un gran saludo, cuídense mucho y como siempre, nos vemos en la próxima. Adiós. Thank you.